gran cantidad de medios, también gran cantidad de personas que se acercaron a observar este juicio ético y político que se está llevando a cabo para periodistas como Magdalena Ruiniazú, Bernardo Neustadt, Samuel Chiche-Helblum, Mariano Grondona, Julio Lagos, Mauro Viale y Joaquín Morales Solá, por nombrar algunos, y porque también aparecen en una ilustración que figuraba en la ESMA. Hay que destacar también que este juicio tiene pruebas que se están juntando a través del mismo y que van a quedar en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo para que cualquier persona pueda verificarlas. En estos momentos vemos a Eve de Bonafini presidiendo el tribunal, a tres personas dirigiendo la fiscalía y, como decíamos anteriormente, al periodista Pablo Yontos presentando diferentes pruebas. Periodista de Página 2 está hablando sobre informaciones de la época de la dictadura que dieron no solamente Magdalena Ruiz Iñazú, sino también Joaquín Morales Solá. Y finalmente, un locutor que va informando textualmente sobre estas notas y estas informaciones dadas en momentos cuando regía la dictadura. Si les parece, escuchamos al periodista de Página 12, Pablo Yontos. Como llaman ellos, hacerse y debería ir a justicia, a los tribunales. Pues tal vez no sepan que esta nota fue denunciada y es un juicio que tramita ante el juzgado federal del doctor Daniel Rafecas, el juzgado federal número 3, donde se está tratando de averiguar quién fue el periodista y quién fue el jefe de Clarín, probablemente Joaquín Morales Solá, que estaba a cargo de la sección política y no podía ignorar esto, que ordenó la publicación de una nota en la que se dice que un periodista ingresa a un lugar de detención de subversivos, es decir, a un centro clandestino, y entrevista, por supuesto que sin poner el nombre, a quienes estaban detenidos allí. Bueno, ahí estamos, viendo operación, parte de esta actividad. En un ratito volvemos, Vero, con más de lo que está pasando en Plaza de Mayo, en instantes. Igual.